Esta historia es increíble. Imagínate ser un soldado aislado en una montaña durante la guerra y no saber que la guerra terminó hasta después de 30 años. Sí, escuchaste bien, 30 años. Hiro Onoda fue un militar japonés que luchó en la Segunda Guerra Mundial y se rindió en 1974, pasados 30 años de haber acabado la guerra. Es una historia increíble pero cierta. Onoda fue entrenado como oficial de inteligencia por el Comando Futanmata, fue enviado a Filipinas y su orden fue realizar una guerra de guerrillas en contra del ejército de los Estados Unidos. Su objetivo principal era sabotear todo lo que pudiera ayudar a los estadounidenses a invadir la isla, enfocándose en destruir pistas de aterrizaje y los muelles para evitar ser utilizados para la invasión. Sus órdenes fueron muy claras y precisas: no rendirse bajo ninguna circunstancia y en caso de ser capturado debía suicidarse. Onoda y otros tres soldados eran los únicos que quedaban del grupo que inicialmente llegaron a Filipinas, ya que los soldados iniciales del desembarco murieron o se rindieron. Onoda decide tomarse las colinas con los otros tres soldados y adentrarse en la selva. Estos siguieron al pie de la letra sus órdenes, así que vivieron escondidos en la montaña, incluso cuando llegó a sus manos un folleto en 1945 en el cual se afirmaba que la guerra había terminado y que podían bajar de las montañas. Onoda no dio credibilidad a esta información, asumió que era un engaño del ejército aliado para capturarlo. Fue perdiendo a sus tres compañeros, durante diferentes enfrentamientos que tuvieron, unos con campesinos locales, a los cuales les quemaban sus cultivos de arroz como parte de su estrategia de guerra, y otros en enfrentamientos con la policía local. Onoda solo, y fiel a sus órdenes, permaneció alerta y cumpliendo la misión para la cual había sido entrenado. Solo hasta 1974, cuando Onoda conoció a un estudiante japonés de nombre Norio Suzuki que decidió ir a su encuentro. Suzuki le explicó que la guerra había terminado 30 años atrás, pero a pesar de la insistencia del estudiante, Onoda no podía rendirse hasta que recibiera la orden directa de su superior. Suzuki vuelve a Japón con fotografías en mano y convenciendo al gobierno japonés, que localizó al superior de Onoda durante la guerra, el comandante Yoshimi Taniguchi, que después de la guerra se retiró y se dedicaba a vender libros. Aún así, Taniguchi decidió viajar a Filipinas y le informó a Onoda de la derrota de Japón y le ordenó deponer las armas. El teniente Onoda surgió de la selva 30 años después del final de la Segunda Guerra Mundial y aceptó la orden de rendirse, con la entrega de su uniforme y su espada. Aún tenía su fusil y municiones, así como granadas y material bélico en óptimo funcionamiento. A pesar que durante su tiempo en las montañas y sus enfrentamientos con la policía y campesinos, que dejó alrededor de 10 muertos, Onoda recibió el perdón total por parte del presidente de Filipinas de ese entonces, Ferdinand Marcos, que lo indultó dadas las particulares circunstancias. Volvió a Japón convertido en toda una celebridad, pero a pesar de varios ofrecimientos políticos, Onoda decidió viajar a Brasil y se dedicó a la cría de ganado. Finalmente, vuelve a Japón y fallece a sus 91 años. Esta historia es increíble. El teniente Onoda estuvo detenido en el tiempo y peleando una guerra que ya no existía. Su lealtad frente a su país y su rígido convencimiento de cumplir las órdenes dadas hicieron de él una leyenda viviente.